No podemos admitir que se cumplan 10 años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental. Y si nos referimos a crueldades y al paso del tiempo, ¿vamos a quedarnos de brazos cruzados en el silencio ante las mortificaciones planificadas en los confines de los manicomios? Es por ello el motivo de la peste del silencio. Que no se diga nada, que no circule nada, que no se piense nada, que no pase nada. Esa posición cómoda y sosegada que responde a un ideal que recela de las inquietudes, también debe ser cuestionada. Pensar es reencontrar la historia en el presente y empujar los límites de lo actual para imaginar otro posible. Es por ello que no nos acomodamos en el silencio. Como decía el general, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Frente al desgano y la resignación que nos propone el enemigo, nosotros, en cambio, los y las invitamos a interpelar y ser interpelados e interpeladas por las décimas jornadas de psicoanálisis, salud y políticas públicas. Es por ello que no nos acomodamos en el silencio.